たる？博士、髪が長くて刀持った爪入り野郎が出てきたぞ。サモンで間違いなかろう。¿Qué onda, Nakamas? Para salirnos un poco de lo acostumbrado, les damos la bienvenida a nuestra reseña de un anime que salió por ahí del 4 de octubre del año pasado, Setsu no Tempest o Blast of Tempest, como lo conocen nuestros amigos del norte. Basado en el manga escrito por Kyo Shirodaira e ilustrado por Arihide Sano y Ren Sasaki, su adaptación al anime fue producida por uno de nuestros estudios más reseñado, ya sabes, Bones. ¿Otra vez Bones? No manches, sean originales. Pues qué quieres, no es nuestra culpa, esta nos pidieron. Bueno, este anime cae en los géneros de misterio, fantasía, drama, un poco de acción y romance. La historia nos trae a nuestros protagonistas Takigawa Yoshino y su amigo Fuga Mahiro. Estos chavos viven su vida tranquilos, ya saben, los típicos baquetones de la casa. Bueno, esto hasta que un día la hermanastra de Mahiro fuera asesinada misteriosamente, lo cual provoca que Mahiro decida investigar el asesinato, por lo cual él desaparece. Por otro lado, Yoshino, que se encuentra algo decaído porque su amigo se fue, visita la tumba de la familia de Mahiro, y en eso es acorralado por una mujer, quien investiga sobre el paradero de Mahiro, ya que en los lugares donde él aparecía, ocurría una epidemia, pero es salvado por su amigo, el cual explica que fue contactado por Kurasibe Hakase, la cual es una maga que fue traicionada por su clan y la dejaron en una isla desierta, de la cual no puede salir, por lo que hicieron un trato en el que ella ayudará a Mahiro a encontrar a los culpables tras la muerte de su amada hermana, y que ellos, Mahiro y Yoshino, detendrán a su clan, quienes pretenden despertar al árbol del éxodo, que traerá consigo la destrucción del mundo. Algo que debemos destacar es que la historia se podrá ver reflejada a ciertos aspectos con respecto a las obras de William Shakespeare, ya que se mencionan algunas frases que se encuentran dentro de sus obras y de que algunos personajes se identifican con ellos. Entre el manga y el anime se encuentran unas leves diferencias entre el diseño de los personajes, ya que en el manga sí te dan la ilusión de ser jóvenes de secundaria y en el anime se ven un poco más grandes, y que en el manga se hace más énfasis en la trama y se amplía mucho más cosas que en el anime no tiene. En el apartado gráfico tenemos que el diseño de personajes está decente, ya que las luces tenues o brillantes en los personajes quedan acorde con la situación, de tal manera que te introduces en la serie como si tuvieras junto a tu personaje, claro, si lo tienes en buena calidad. Y no podemos olvidarnos de los seiyus que estuvieron a cargo de darle vida a los personajes, como es el caso de Toshiyuki Toyonaga, quien da su voz a Mahiro Fuwa, y cuyo personaje se asemeja a Hamlet de las obras de William Shakespeare, y que también ha prestado su voz en la serie Kanokon como Tayura Minamoto y como Shun Matsuoka en las dos temporadas de Kimi to Boku. También debemos destacar la voz de Koki Uchiyama, quien prestó la voz para Yoshino Takigawa, quien se identifica con el personaje de Romeo, quien también ha participado en Guilty Crown como Daddy Jen y en la serie Con Problemas de Dinero, sí, siendo la voz de Kimimaru Yoga. No podemos olvidar la voz de la maga Hakase Kurasibe, quien su sello es Miyuki Sawashiro, que ha interpretado no una sino a tres personajes en la magnífica serie de Fairy Tail como Ultear, Virgo y Ul, y en la miniserie Black Rock Shooter como la Dead Master Yomi Takanashi. En cuanto a la música, ¿qué podemos decir? Es agradable, movida, rítmica, te introduce al contexto de la serie, el cual el opening es interpretado por Nothing's Carbon in Stone y el ending por Kana Hanazawa, una melodía tranquila pero a la vez emotiva. ¿Qué podemos decirte? Esta serie puede llegarte a entretenerte un poco, pero a molestarte en algunas partes, ya que son 24 capítulos. Hay algunas cosas que ni llegan a interesarte, y una de las cosas que llegan también a molestarte es cuando sobreexplotan las frases, en especial las de Hamlet. Y solo para intelectuales como yo. ¡Cállese! Usted solo ha leído Condorito. Ya para no hacértela tan aburrida, puede que llegue a gustarte o puede que no, pero por lo menos te entretendrá un buen rato. Y puede llegarte a sacarte de onda a veces, pero no es tan malo, ya que los efectos y la acción es lo que realmente cuenta. Así que no nos hagas caso y nada más dale un vistazo.